Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser presents en aquesta setena sessió d'introducció a l'esoterisme. Hoy es viernes 21 de junio de 2013 y aquí estamos en Amigos de la India para hablar de la tercera, de la séptima sesión de introducción al esoterismo. Por mi parte espero que queden muchas más sesiones, porque prácticamente lo que hemos tocado hasta ahora no es nada. Prácticamente no es nada. No hemos tocado absolutamente nada, muy poquita cosa, y posiblemente de una manera un poquito ligera, porque la pretensión que tenía desde el principio era no cargar demasiado las tintas. Hoy tal vez haya unas tintas que sí que se recargan un poco las tintas, pero solamente es a título indicativo. En modo alguno es como una imposición, y mucho menos como una doctrina o un dogma de fe. Hasta ahora habíamos hablado en las dos últimas sesiones del tema de los espejismos, y quedamos que continuaríamos con esta línea, porque al parecer, por lo que pude comprobar en la anterior sesión, en la sexta en concreto, despertó gran interés el tema del espejismo. Entonces hoy vamos a tratar del espejismo, pero del espejismo mental. Vamos a tratar de la ilusión. Claro, la ilusión es algo complicado de explicar, porque generalmente por ilusión lo que entendemos todos es una falsa percepción de la realidad, pero es que el espejismo también es una falsa percepción de la realidad, y el maya también es una falsa percepción de la realidad. Por lo tanto, tenemos que la palabra espejismo sirve absolutamente para los tres términos, los tres campos de manifestación. Sin embargo, hay que especificar lo siguiente. La ilusión es típicamente mental y consiste en que aquellos seres humanos, aquellas conciencias que trabajan básicamente a nivel mental, perciben una realidad que no se ajusta exactamente a la realidad con mayúsculas, y valga la redundancia. Por una razón bien sencilla, porque anteponen el anhelo personal, el deseo personal, a niveles mentales, a lo que en realidad está sucediendo. ¿Qué le pasa al espejismo? A lo que es la falsa percepción desde la perspectiva emocional, característica de personalidades enfocadas en el vehículo emocional, enfocadas en el plexo solar. Pero cuidado, porque la mente concreta también está en el plexo solar. Es decir, el famoso Kama de la teosofía, en realidad lo que está hablando es un estado de conciencia humano, un estado de cuaternario, por debajo del diafragma. Estado de conciencia que necesita ser transmutado, pero para ello hay que hacer el trabajo. No nos engañemos, que en el camino esotérico no se regala absolutamente nada. A este capítulo le llamamos desde el primer momento, de las primeras clases, la llamada, es decir, la llamada que realiza el alma a su reflejo. En un momento determinado esa llamada se escucha y automáticamente empieza el mecanismo de respuesta a actuar. La copersonalidad empieza a actuar en el sentido de intentar responder al llamado arquetípico que el alma como tal ha realizado. Y en eso nos encontramos en esta fase. Seguimos analizando la llamada. En esta ocasión se va a hacer hincapié en el tema de las ilusiones, espejismos correspondientes al vehículo mental, a la mente concreta. Hay que remarcar una cosa, la mente superior no tiene espejismos, no tiene ilusiones, no tiene falsa percepción de la realidad, porque la mente superior o abstracta básicamente es implícita. ¿Qué sucede? Que nos queda todavía un poco lejos para la mayoría de los seres humanos, incluso para este que os habla aquí, ese estado de conciencia, donde intuimos, percibimos, conocemos por la información que nos ha sido transmitida, que cuando la conciencia se manifiesta a niveles mentales superiores, ya no existe esa dualidad que es la causante de los espejismos, ya sean espejismos, ya sean ilusiones o ya sea algo. En el momento que tenemos que elegir entre dos o más posibilidades, más opciones, ¿qué sucede? Que empieza la duda. Sin embargo, cuando la conciencia está tan aposentada que es capaz de ver la verdad más allá de la forma, automáticamente ese problema desaparece. Por lo tanto, la intuición va a ser siempre la mejor aliada. Esto lo comenté en la anterior clase, en la del día 31 de mayo, que todavía no está subido a internet, por cierto, no se ha dejado todavía el vídeo. Y lo que os quiero remarcar aquí es que la ilusión en concreto solamente corresponde a la mente inferior. La mente que está ligada, que es finita, es un tipo de vehículo a través del cual se manifiesta la conciencia, pero que curiosamente es generado para cada encarnación. Como es generado para cada encarnación, como le sucede al vehículo emocional, es lo más normal que esté afectado de ese color, que esté manchado de ese karma, que podemos llamar ilusión o espejismo.
En las anteriores sesiones hablamos del tema de los espejismos o problemática específica del vehículo emocional. En esta se querrá hablar del tema desde la perspectiva del vehículo mental, indicando la dificultad que entraña hablar de un tema que la mayoría de las veces ni siquiera resulta conocido. Todos hemos ido a hablar de los espejismos en cierta medida en algún momento de nuestra vida y tenemos por la palabra espejismo, la palabra miracha, una percepción irreal. Cuando en verano se va por una carretera y se ve ese reflejo, la refracción de la luz incidiendo en el asfalto, parece que estemos delante de un río. Y lo más bonito es verlo en el desierto. De algunos desiertos, como por ejemplo en Argelia, hay una zona que le llaman los lagos salados. Es decir, que ya han sido lagos en los tiempos hace miles de años y han quedado unos 2 metros de sal. Pues cuando uno llega allí, percibe que hay una masa de agua increíble. Es mentira. Vas por la carretera y crees que, bueno, que vas a llegar al agua, y el agua nunca llega. Esto seguramente que lo habéis visto en muchísimas películas del Far West, que se veía agua, etcétera, etcétera. Aquí se suele ver los días muy calurosos de verano en las carreteras, se percibe, y en algunas calles también. Pero como hay tanto movimiento, tantas sombras de los árboles, es difícil percibirlo. Pero cuando se percibe, decimos, caramba, ¿qué estoy viendo? Es real, es real. Lo que vemos es real. Lo que pasa es que nuestra conciencia inferior hace lo siguiente. Percibe una refracción de la luz incidiendo en el asfalto y automáticamente la asocia al agua. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros nos movilizamos en el campo del deseo. Somos básicamente agua. Como somos agua, queremos ver el agua por todas partes. Y de hecho, lo más curioso del caso es que como humanos, aunque tengamos una polaridad mental, en el fondo no dejamos de ser emocionales. Estamos entrando hoy, en el verano, y además estamos entrando en un signo que es un signo de agua, Cáncer. Curiosamente da tipologías muy acuosas, muy acuosas. Pero no lo podemos negar, porque es conciencia de masa y mientras tengamos conciencia de masa, tenemos una inclinación natural al tema del campo emocional y sobre todo y muy específicamente al tema de las ilusiones, de los espejismos. Me parece que esto sea... no sea... esto sea muy bueno. ¿Qué veis aquí? ¿Qué flor es esta? ¿Un loto? Parece. Os lo he puesto unas cuantas imágenes con la intención de intentar descifrar qué es un espejismo, qué es una ilusión. Como estamos trabajando la mente, vamos a tocar el tema de las ilusiones. La foto, ¿qué correspondería? ¿A una azucena? ¿A un lirio de agua? ¿A un loto? ¿A un nenúfar? A una azucena. A una azucena, ¿verdad? ¿Por qué la confundimos con un loto? Por la forma que está... Por el color del séptimo rayo. Por la parte central, que esto está retocado, evidentemente. Esto, esa foto está en internet, ¿eh? Lo he cogido, me la he bajado. No tengo nada que contar. Por la luz que se ve ahí. Está, incluso puede que esté retocada por Photoshop. Porque sí, es demasiado llamativa, demasiado hermosa. No he contado los pétalos que tiene, tiene bastantes. Y francamente, cuando la vi, me llamó la atención la luz que desprende el cáliz, el centro de la planta de la flor. Dices, caramba, esto parece una azucena, por lo menos... A mí me lo ha parecido siempre así, aunque si es de otro país, igual tiene otro nombre. No creo que aquí en la península ibérica se dé mucho este tipo de plantas. Creo que en jardines tal vez, en jardineros, pero de forma natural no. Luego vendrán otro tipo de fotos y hay una en concreto, ya os aviso, que está un poco adulterada. La vais a ver, es para que distingamos una cosa de la otra. Por lo tanto, ya tenemos el primer problema. Tenemos ojos para ver, ¿verdad? ¿Cuántos sentidos tenemos? Cinco. Tenemos 7. 7. Lo sabía. Lo sabía. Tenemos el tacto, ¿no? El gusto, el olfato, la vista y el oído. Tenemos la mente concreta, que es el sexto sentido. ¿Os acordáis de la película del sexto sentido? Sí. En realidad la mente lo que hace es interrelacionar las energías, las percepciones, los inputs que le vienen de los 5 sentidos. Pero claro, si la mente es el 6º sentido y estamos hablando de la intuición, tiene que haber un 7º y ese es el que nos debería preocupar. Porque todavía estamos muy lejos de tenerlo desarrollado. Incluso hay que decir que desde la perspectiva científica, sabéis que los científicos se caracterizan por negar la intuición. Ellos van a lo concreto. Ellos van a lo concreto. Sin embargo, se equivocan en un tema. Hay que decirlo abiertamente. Niegan la existencia de la intuición, pero todos, absolutamente todos,
han tenido una chispa de intuición y han descubierto fórmulas matemáticas, vacunas, tratamientos contra el cáncer, etc. ¿Cómo fue? A través de la meditación. ¿Pero qué meditación hacen ellos? Investigación de laboratorio, investigación, estudio analítico, cálculo matemático, como los matemáticos, los economistas, los sociólogos, etcétera, etcétera. Todas aquellas personas que se dedican a hacer estudios de mercado trabajan con unas fórmulas matemáticas increíbles, unos algoritmos. Pues llega un momento que uno dice, eureka, lo descubrí. Y ese eureka, lo descubrí, es ni más ni menos que la intuición, el séptimo sentido manifestándose. Sucede que el séptimo sentido, por vuelo de evolución personal, no lo podemos tener completamente desarrollado. Porque si lo tuviéramos, estaríamos trabajando una vida de iniciados, ya de maestros de la jerarquía. Y francamente no nos corresponde. ¿Por qué? Pues porque tenemos que apurar el karma que nos ha traído a esta encarnación. Nos queda todavía tanto que debemos trabajar con los cinco sentidos, que cuidado, nos engañan continuamente, porque lo que tocamos no es, lo que olemos no es, lo que vemos no es, y lo que gustamos no es lo que parece. Imaginaos la mente, el problema que aporta a los sentidos, que aporta además su propio bagaje personal, su propio bagaje cultural. Pensad una cosa, los espejismos de una, las ilusiones de una persona medianamente formada tienen relación con la base cultural que atesora, es decir, con el disco duro que tiene dentro. Todo aquello que uno ha trabajado en su vida, si le ha gustado la ciencia, si le ha gustado el cine, cada vez que tenga una percepción interna, la va a revestir de eso que lleva dentro, de forma automática e inconsciente. ¿Qué pasa? Que a veces decimos, he visto esto, he visto aquello, y en realidad lo que ha visto es otra cosa. ¿Pero cómo lo va a expresar? Pues con el bagaje cultural que tiene atesorado. No puedo hacerlo de otra manera, porque si lo hiciera, se estaría engañando. Y la línea de no resistencia para el ser humano siempre es el mínimo esfuerzo, echar mano de aquello que ya tenemos, no de lo nuevo. El día que tengamos la intuición, ese día trabajaremos de una manera diferente. Entonces, ya nos damos por satisfechos de que esto no es lo que parece. Que posiblemente los pétalos no sean lilas, no sean violetas, que hayan sido retocados con Photoshop. ¿Y por qué? Luego lo veremos. Diferencias entre espejismo e ilusión. Reconocemos de manera explícita que la falsa percepción de la realidad, auspiciada por el vehículo emocional, no siempre resulta detectable. El tema de las religiones es un campo de examen, pero increíble. Toda persona que sigue una religión determinada, de forma, diría, instintiva o nivel de conciencia de masa, va a asegurar por activa y por pasiva que su religión es la verdadera. Las personas que son devotas de la Virgen de lo que sea, del santo de tal sitio, o del Cristo de Medinaceli, no le intentéis argumentar que lo que están haciendo es equivocado, que están viviendo un grandísimo error, porque lo que ellos presienten como realidad divina a través de esa imagen es falso. No se lo intentéis argumentar, porque lo tienen tan claro que es verdad, el vehículo emocional es tan poderoso y está tan ofuscado en esa idea fija, en esa imagen que tiene devocional, que no le podemos presentar otra igual. Entonces estaríamos hablando de un espejismo, ¿verdad? De algo del vehículo emocional, a que lo entendemos un poco mejor lo que es un espejismo. Sin embargo, la mente nos va a costar más, porque todavía somos muy emocionales, todavía. Entonces, ¿cómo vamos a detectar la falsa percepción de la, a través del vehículo mental? Esto sí es un loto. Esto sí es un loto. En Oriente hay estanques que aparece esta planta. No es el nenúfar. Este es el famoso loto, que la base esa donde están los pétalos es comestible. En China se come. O sea, te la ponen allí para comer una fruta para comer. Pues eso sí que sería un loto. Y parece que es una foto extraída de lo que es un lago, una balsa, donde crece un estanque de lotos. Pero cuidado, vemos un loto. En realidad, ¿este es el loto que nosotros conocemos o aspiramos a desarrollar algún día? No, este no es el que leemos. Sería este, pero este, ¿quién lo ha visto en realidad? Si esto dura una décima de segundo. Sí, ese es. En el momento que te imponen el cetro de iniciación, de la cuarta salta en pedazos. Por lo tanto, estamos hablando de otra quimera, de otro espejismo, de otra ilusión, de otra falsa percepción de la realidad. ¿Por qué recurrimos a todo esto? ¿Por qué recurrimos a estas imágenes que en el fondo nos están engañando? Pues porque tenemos una personalidad kama-manásica. Deseos y mente, pensamientos recibidos, revestidos de emociones
redes y emociones revestidas de energía mental, pero no mental superior, mental inferior. Y digo mental inferior porque está abocada exclusivamente al desarrollo de la forma, a manifestar la personalidad y todo aquello que la personalidad comporta, no trabajar el alma. Por eso es kármico y por eso es kama manásico. Por lo tanto, la imagen del supuesto loto perfecto la vamos a dejar en el aire. Fijaos bien en la foto. Si tenemos dificultades para detectar los espejismos, entonces enfoquemos la cuestión desde la perspectiva de la devoción o del idealismo. A nivel emocional, ¿cómo lo haríamos? Si yo estoy convencido de que esto es un estanque de lotos, que es mentira, son náufragos. Y fijaos que he alargado la foto y sale el tallo mucho más largo de lo que en realidad es. La imagen se ve de otra manera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de demostrarnos a todos que nosotros tenemos unos sentidos que no nos informan correctamente de lo que sucede. La mente concreta barre para la propia casa y hasta que el vehículo, lo que es la intuición, el vehículo único, no empiece a estar manifestado en la conciencia humana, es decir, el chakra del corazón no se empiece a manifestar, realmente lo vamos a tener muy crudo. Y de hecho lo tenemos crudo porque percibimos cosas que no son y aquellas que sí son las damos por superadas o por carentes de sentido o por intrascendentes. Y eso es un problema que no es exclusivo de la gente que está en el sendero del discipulado, es exclusivo de toda la raza humana. Solamente aquellos que han pasado una tercera o están camino de una cuarta iniciación pueden entenderlo o podrían asimilar esa información. Los demás tenemos que comprender que como nos estamos preparando no tenemos más remedio que trabajar y picar piedra. ¿Os acordáis de aquellas primeras clases que yo os decía? Picar piedra, picar piedra, picar piedra. El método socrático. Apliquémoslo entonces. Tal vez de esa forma entenderemos un poco mejor en qué consisten los espejismos y qué son en realidad. Seamos sinceros y reconozcamos que el estado de conciencia de que tanto anhelamos dista mucho de ser una realidad objetiva. Si preguntamos a la gente de la calle si tienen espejismos, o incluso gente dentro del mundo del esoterismo, de la teosofía, de la espiritualidad, ¿cuánta gente reconocería de verdad que tiene espejismos? Vale. Muy poca, muy poca. ¿Por qué? Pues porque la pregunta a formularse, que tengo espejismos o no los tengo, en qué consiste la ilusión o en qué deja de consistir, ni nos la formulamos, y lo más curioso del caso es que todavía no hemos tenido la necesidad imperiosa de, o acuciante de formularnos esa pregunta. Por lo tanto, si la pregunta no nos la hemos formulado, cabe entender a simple vista que la conciencia todavía está un poco retardada, ¿no? Si a nivel emocional se nos plantea el problema, la falsa devocionalidad, la falsa afiliación a una creencia o un dogma, ¿pero cómo sabemos que es falsa? ¿Porque nos lo han dicho o porque realmente dentro de nosotros hay algo que dice este camino está equivocado? Este camino está equivocado porque estoy siguiendo los mandatos de un gurú y yo soy mi propio gurú. Ojalá nos formuláramos eso, porque si lo hiciéramos la primera parte de las tres atracciones estaría resuelta. Muy poca gente dentro del mundo esotérico o espiritual se formula esa cuestión. Todo el mundo hemos seguido dogmas de fe en un momento de nuestra vida, todos. Y de hecho estamos aquí siguiendo un dogma de fe. La creencia, incluida ya en los genes espirituales, por hablar en estos términos, de que somos un alma encarnada, de que existe una jerarquía de maestros, de que existe un plan, de que, bueno, de que Vicente Beltrán era un mensajero de la jerarquía, etcétera, etcétera. Pero realmente podemos afirmarlo, de verdad, somos conscientes de eso, o seguimos la tradición. Mi respuesta es que en un porcentaje muy elevado seguimos la tradición, como lo hemos oído y nos sentimos inclinados de forma natural hacia ese tipo de enseñanza o hacia esa comprensión de la enseñanza, tenemos tendencia innata a reproducirla y no nos damos cuenta que estamos viviendo un espejismo. Fijaos qué complicado es esto, ¿eh? Qué difícil es quitarse un espejismo de encima. Entenderemos un poco mejor en qué consisten los espejismos y qué son en realidad. Hemos dicho falsas percepciones, pero ¿por qué no andamos un poquito más? ¿Qué es un espejismo? Una realidad temporal.
una realidad concreta con fecha de caducidad. ¿Y por qué fecha de caducidad? Porque va a llegar un momento que esa realidad la vamos a abandonar por otra mucho mayor, que posiblemente también tenga fecha de caducidad. Cuidado, porque la tendrá. Deberíamos tener un estado de conciencia muy, muy, muy elevado para poder desprendernos de todo eso. Mientras tanto, tenemos que ser sinceros y reconocer que ese estado de conciencia, como que no, como que todavía está muy bien, algún día lo tendremos, algún día lo podremos vivenciar, pero hoy por hoy no deja de ser una cosa que vemos allí por el reflejo de la luz, en la carretera, mira, ahí está el agua, allí en aquel valle está el agua, es mentira, en aquel valle está la realización, es mentira, estamos aquí y aquí no lo tenemos todavía, pero no hay que desesperarse. La intuición. En la anterior sesión, la sexta, se indicó que el despertar de la intuición sería un buen aliado. Esto estamos más o menos, por lo que os tengo diciendo, y decimos intuición porque lo consideramos la varita mágica. Pero para despertar la intuición ya nos podemos preparar porque deberemos cambiar un poco. Se acabó todo lo accesorio y superfluo que tenemos en nuestras vidas. La intuición es zas, ya está, es esto. Y no admite la dialéctica interna que utilizamos para alcanzar la intuición. No admite el juego de la dualidad, el juego del pensamiento simiente, qué es la luz, qué no es la luz, por qué se manifiesta, cómo se manifiesta y para qué se manifiesta. Estamos hablando de unos términos completamente distintos, mucho más elevados. Como no estamos preparados, ¿qué va a suceder cuando llegue la intuición? Pues lo que nos va a venir no va a ser la verdadera intuición. Va a ser un presentimiento que una vez acertaremos y 99 no acertaremos. ¿Cómo sabemos que es intuición? Porque se cumple, ¿verdad? ¿Cuántas intuiciones hemos tenido en nuestras vidas? Muchas, ¿verdad? ¿A cuántas les hemos hecho caso? Pocas. Tenemos miedo a equivocarnos, ¿verdad? Mucho. Pues ahí vamos mal, ya veréis. Un discípulo, el faro de luz, básicamente es un faro de luz. ¿Entendemos esto de que un discípulo básicamente es un faro de luz? Ya nos gustaría ser discípulos aceptados del maestro, ¿verdad? Como lo fue Vicente en este caso. Ya nos gustaría no presumir delante de los demás porque es un error, pero en nuestro foro interno reconocernos como discípulos. ¿Y sabéis por qué? No porque servimos o sirvamos a un maestro determinado, sino porque creemos con ello que los espejismos y las ilusiones no van con nosotros ya. Porque creemos, así lo intuimos, que vamos a tener un estado de conciencia superior donde esa problemática ya no esté manifiesta. Porque esa problemática del espejismo y de la ilusión, aunque no deseemos reconocerlo, nos está haciendo daño. Porque hay algo en nosotros mismos, que es la intuición, la voz del alma que nos está hablando, la famosa voz del silencio de la señora Blavatsky, que nos está diciendo que vamos mal encaminados. Y eso nos lo dice a todos. De ahí viene la insatisfacción que encuentra mucha gente en el sendero. Gente que medita, gente que estudia, gente que se esfuerza, gente que intenta manifestar el alma, en el fondo manifiesta cierta insatisfacción. Porque la voz interna está diciendo, no estás haciendo las cosas del todo correctas. Pero claro, no podemos alcanzar la meta si antes no hemos hecho el recorrido del camino. ¿Qué tenemos que hacer? Aguantarnos. Básicamente aguantarnos y vivir el momento. ¿Cómo se desarrolla la intuición y el compromiso de llevar a cabo la tarea? Sería cuestión aparte. Vamos adelante. La práctica de la meditación, el estudio de los símbolos, junto al análisis de la realidad, desarrollan la intuición. Este es el método que tanto que el maestro tibetano, a través de Alice Bailey, enseñó. Este es el método que enseñó Pitágoras hace 2000 y pico de años, el método que le enseñó Buda, el método que enseñó Nazareno era el del amor, pero básicamente es lo mismo. Y prácticamente hay una cuestión que a mí me gustaría remarcar muchísimo hoy. La pérdida del miedo a equivocarse. No tenemos intuición porque tenemos mucho miedo a equivocarnos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto algo, presentido algo, y no lo hemos querido comentar por miedo a hacer el ridículo? Y luego ha sucedido eso, y nosotros sabíamos que iba a suceder. Entonces, ¿por qué nos lo guardamos? ¿Tenemos miedo a equivocarnos? Si tenemos miedo a equivocarnos, nos estamos equivocando de camino. Porque en este camino, en el camino de la espiritualidad, cada día hay que reivindicar el derecho a equivocarse. Aquí los místicos se equivocan de cabo a rabo, porque los místicos se caracterizan por no querer decir que no cometen errores. Por tener una fe tan ciega, una devoción tan absurda,
que prácticamente no hay margen de error, y el error es la actitud que mantiene. Fijaos qué problema hay a través del campo emocional, fijaos qué problema tan grande plantea el espejismo. No se puede reivindicar la presencia del séptimo sentido sin remarcar también que hay que reivindicar cada día de nuestra vida el derecho a equivocarse. Estas son aportaciones del libro Glamour, el espejismo mundial, de Alison Bailey. Os he puesto unas pocas nada más porque son muy interesantes, la verdad. El estudio de los símbolos ayuda a lograr el estudio para conseguir la intuición. Y cuando se realiza con fe y constancia, efectúa tres cosas. Ya os pongo ahí de K, Juan Jul y Alice Bailey. Desarrolla el poder de penetrar detrás de la forma y llegar a la realidad subjetiva. Pero esto no se consigue de un día para otro. Estos son años de meditación y de esfuerzo. Y digo años por no decir vidas. Porque si digo vidas, va a parecer un poco rimbombante porque tampoco tengo yo una referencia exacta de cómo fueron mis anteriores encarnaciones. Por lo tanto, me ahorraré bastante de decir eso. Digo años por no decir lo otro. Dice, produce una estrecha integración entre el alma, la mente y el cerebro. Aquí hay que remarcar lo siguiente. En el campo esotérico, en el campo de la meditación, se hace un hincapié muy interesante en que cualquier percepción interna, cualquier desarrollo de conciencia, debe ser registrado por el cerebro. Puede que en un momento dado uno tenga una pequeña expansión de conciencia, perciba una realidad y tarde muchísimo tiempo en poder sustanciarse en la mente concreta y de ahí al cerebro, al soporte físico de la mente concreta. Pero os digo una cosa, si no hay percepción cerebral de un estado de conciencia determinado, en realidad estamos viviendo una ilusión. Si decimos que hemos captado esto y aquello, pero a nivel cerebral no somos capaces de reconocerlo, hemos de ser muy sinceros aquí, nos estamos equivocando, estamos fomentando el espejismo de la mente o la ilusión. Y esto es algo que prácticamente le sucede al 99,99%, a todos. No digo al 100%, porque el 100% es absurdo, porque siempre hay una minoría, un mínimo, que actúa de otra manera. Pero la mayoría realiza ese trabajo de forma equivocada. El desarrollo este del estudio del símbolo, dice, produce una estrecha integración entre el alma, la mente y el cerebro. Y si una vez lograda, se obtiene más rápidamente la intuición y por lo tanto la iluminación y la verdad. La fórmula se presenta como un sálvame, como una fórmula mágica que es capaz de curarlo todo, como la famosa agua del Carmen, que era por el parche de Sor Virginia, que todo lo cuidaba. La verdad es que el resultado no es así. Sí que hay resultados, a primera vista, tendentes a corregir la forma de expresión, corregir la personalidad, especialmente el vehículo emocional para los que son emocionales y el vehículo mental para el resto que son mentales. ¿Con qué finalidad? La intuición no te dice que la verdad está aquí o está allá, te resalta los defectos que tienes. Esto es como cuando se inician tratamientos naturistas y resulta que uno anda buscando solucionar un problema y le sale otro, le salen erupciones en la piel y claro, hasta que uno entiende que lo que está haciendo es extrayendo fuera, expulsando todas las toxinas que tenía en su organismo, pues claro, la medicina de farmacia, farmacéutica, de las compañías de estas de los medicamentos, trabaja de otra manera. Por dentro te estará matando, pero por fuera tú no tienes ningún síntoma que te diga, caramba, estoy limpiándome. Pero claro, cuando te salen furúnculos por la piel, no te vengas diciendo, no, es que tu hígado, tus riñones están expulsando todo aquello que está obstruido. Pues caramba, pues vaya remedio que me he inventado, ¿no? Eso no se acepta. Pues cuando se hace el estudio del símbolo, y os invito a que estudiéis cuadrados, triángulos, círculos, figuras estrellas de cinco puntas, etcétera, etcétera, lo que os va a venir en primera, aparte de fomentarla y desarrollar la concentración, lo que os va a venir en primer lugar va a ser la manifestación clara de que hay algo en vosotros que no funciona bien. Ya está bien, porque nos pone contra las cuerdas. Nos pone un espejo delante y dice, mira, tú eres así en realidad. Claro, ¿qué hace uno? Se aparta enseguida. Caramba, si yo quería estudiar una cosa, ¿por qué me está insistiendo tanto esta técnica de que tengo defectos? No lo quiero aceptar. Pues el no aceptarlo hace que la intuición al final no se manifieste. Y si no se manifiesta la intuición, ya no podemos hablar ni de la iluminación ni de la verdad. Para nada. Esto lo tengamos más bien claro. Continúan las palabras de Descartes.
Ejerce presión el estudio del símbolo, ejerce presión sobre ciertas zonas aletargadas del cerebro, activando las células cerebrales, siendo esta la primera etapa en la experiencia del aspirante. Esto también lo hace la meditación, ¿eh? La gente que medita o que meditamos, ejercitamos cierta presión en las células cerebrales. Una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero que os la quiero contar. ¿Cómo lo hacen los niños ahora la mayoría? ¿Sabéis qué está pasando con esto? ¿Sabéis que España es el país de Europa y casi del mundo que más cesáreas practica? ¿Por qué se practica la cesárea? Porque es más cómoda, ¿no? Yo he programado el nacimiento de mi hijo para tal día por la tarde porque por la mañana, no sé. ¿Sabéis lo que se está haciendo con esto? Cuando la criatura ha nacido por el método tradicional, la presión de la vulva en las paredes del cerebro activa los chakras superiores. ¿Sabéis esto, no? Cuando eso no se hace, sino se saca de forma artificial, esa presión aquí no se ejerce. Si esa presión no se ejerce, el desarrollo interno de esa conciencia va a ser diferente al de un ser humano nacido por el método tradicional. Se hace porque es más cómodo, porque los partos son dolorosos, etcétera, etcétera. Pero hemos de entender que formamos parte de un sistema evolutivo y hay unas reglas que no se deberían nunca, nunca, nunca traspasar. Esto tiene mucho que ver con eso que se está produciendo ahora de los alimentos transgénicos. Todos conocemos lo que es un discapacitado físico o psíquico, ¿no? Pero un discapacitado espiritual, ¿qué es? ¿Qué es un discapacitado espiritual? Pues ni más ni menos lo que se pretende con una parte de la humanidad. Que coma, se alimente exclusivamente de productos manipulados genéticamente que no pueden transmutar el prana solar y por lo tanto no lo podrán vivenciar en sí mismos. Será otra humanidad aparte. Si esto sigue adelante, si no se detiene, y prácticamente parece que a corto plazo no hay interés, tendremos una subhumanidad, que serán discapacitados espirituales. ¿Por qué se distinguen los discapacitados espirituales? Básicamente son egoístas. No tienen sentido del compartir. No saben lo que es el amor. Solamente el yo, yo, yo y yo. Es lo que de lo genera, lo que los hermanos de la oscuridad quieren. Y os tengo que decir una cosa. Hay una parte de la humanidad que ha mordido el anzuelo, pero bastante claro. Hay un sector de la juventud que solamente les interesa eso. Ahora estamos en una crisis mundial. Dos formas de entender la vida. Y espero y deseo que gane la parte iluminada, la que apuesta por la interrelación, no la que apuesta por la separatividad, por ser diferentes al resto. Espero. Dice, la mayoría de los verdaderos aspirantes despierta el centro ajna, el centro entre las cejas, mientras que el centro de la cima de la cabeza vibra muy suavemente, pero no está en completo funcionamiento. De hecho, el centro Sahasrara, para que funcione plenamente, debería tener una tercera iniciación ya, porque es un centro muy poderoso, muy potente, y prácticamente, si funciona el centro Sahasrara y se ha recibido una iniciación, habría que hablar entonces de que el centro alta mayor, que está aquí detrás, no confundir con el laringio, empieza a funcionar. Pero eso es de tercera para arriba, por lo tanto no lo tocaremos. Pero fijaos lo que ejerce el estudio del símbolo. Decimos que caramba, pero ¿qué más da? ¿Qué más da estudiar un libro que un símbolo? Un libro tiene una cantidad de información incompleja, pero cuando solamente es un cuadrado o un rectángulo o una serie de cinco puntas, por ejemplo, y nos concentramos en ella y empezamos a analizarla, tiene tantos lados, que los ángulos son de tantos grados, multiplicando los grados, que el número de ángulos por los grados, sale una cifra, generalmente sale el 9, si lo sabéis todos, etcétera, etcétera, ¿qué se consigue? Provocar una presión en el cerebro. Y esa presión acaba despertando el centro ajna. Por lo tanto, ¿cómo vamos a despertar el centro ajna? ¿Queriéndolo o trabajando la mente? No, trabajando la mente, ¿no? Continúa Dika. Dice, los símbolos deben estudiarse de tres maneras. A nivel externo, implica el estudio de su forma, sus líneas, por lo tanto, su significado numérico y también sus formas seccionales, secciones que está dividido. Esto del significado numérico es muy interesante, ¿eh? La gente que ha estudiado numerología extrae conclusiones, francamente, muy, muy interesantes, ¿eh? Ahora bien,
Hay que sentarse con la libreta, empezar a hacer cálculos, empezar a hacer sumas y acabar reduciendo las sumas a un dígito. Y por ahí, si lo asociamos con los radios, podemos extraer mucha más información. Es curioso, ¿no? ¿Y eso qué consigue? Que el centro Agna, el tercer ojo, se active. ¿Por dónde vemos? Por el tercer ojo, ¿no? Cuando el tercer ojo está abierto, la verdad está con nosotros. El cubo, estudiamos los tres. Vamos, segundo. A nivel conceptual, implica qué significa esto. Implica llegar a la idea subyacente, que puede estar expresada en su nombre, llegar a su significado, que surge en la conciencia y a través de la meditación a su significación total o parcial. Mientras realizan esto, deben recordar que la idea implica la intención abstracta o superior, que el significado es esa intención expresada en términos de la mente concreta. Cuidado, estamos intentando desarrollar la intuición, pero quien nos va a dar la clave va a ser nuevamente superior, la mente concreta. No podemos prescindir de ella. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podríamos trabajar de forma tal que lo de la mente superior pasara directamente a la conciencia cerebral? ¿Cómo podríamos hacerlo? Solo observando. ¿Eh? Solo observando. Observando. Si observamos, utilizamos mente concreta, ¿no? Cuando nos abstraemos más, hay algo más superior. ¿Qué papel desempeña el alma en todo esto? No es el divino intermediario, no es el hijo de la mente. ¿Qué tenemos que hacer con el alma? Darle las gracias un día, ¿no? Al falso en concreto. Y responder a qué? A la triada espiritual, ¿no? Deberíamos responder a través de la antacarana a lo que es la verdad superior, a la personalidad cósmica, que es lo que somos en realidad, la mónada, la triada espiritual. Todavía no lo hacemos. El miedo y el proceso evolutivo nos lo impiden. Yo apunto que es el miedo y no el proceso evolutivo. Yo creo que cada vez estoy más convencido que la humanidad no tiene luz en estos momentos por el grandísimo apego que tiene al miedo, al coronavirus. Digo mi humanidad, pero me incluyo totalmente. Y lo sostengo en que hay tanta información dada desde la más remota antigüedad que por poco que se hubiera utilizado un porcentaje mínimo de la misma, y entiéndolo garrafalmente mal, el resultado hubiera sido extraordinario. Y eso no se ha producido. Por lo tanto, a mi modo de ver, siempre, y asumo la responsabilidad del error, ha sido el miedo al cambio, lo que hace que la familia humana todavía esté en esta conciencia instintiva, bueno, que el signo de cáncer nos habla, la conciencia de masa. Ojalá fuéramos cabras. Ojalá nos estuviéramos acercando a Capricornio y cada uno fuera lo suyo. Ojalá fuera así. A que aparentemente los medios de comunicación nos dan la idea de que hay mucha gente que va a la suya. Es mentira. Hay muy poca gente que va a la suya. Y si va a la suya es de forma egoísta, como hace el Capricornio inferior, no el superior. No el que va buscando la luz, sino que va bufando su propio interés. Que el significado es esa intención expresada en términos de mente concreta. Que su significación es más bien la cualidad emotiva y puede decirse que constituye el tipo de deseos que despierta en ustedes. Tenemos deseo total de tener la intuición desarrollada, pero es tanto el trabajo que hay que hacer por delante, es tanto el trabajo de transmutación del vehículo emocional y del mental concreto que preferimos dejarlo para mañana. Pensad que si desarrollamos la intuición, cambiamos radicalmente. No voy a decir 360 grados porque volvemos al mismo punto, pero sí digo 180 en el sentido, para algunos, no igual no todo el mundo tiene 180 grados de cambio, pero sí pueden ser 90 grados. Iba por aquí y voy por el otro lado. No por el complementario, sino por el del medio. ¿Qué puede pasar en esto? Porque los cambios dan miedo, vuelvo al tema de antes, el miedo. Y cuando un cambio se intuye que va a provocar una alteración, automáticamente nos negamos a profundizar en él. Eso sería la interpretación del símbolo a nivel conceptual. A nivel esotérico, os he puesto aquí algo interesante, ¿eh? Si recordáis, bueno, es un templo egipcio. Dice, implica el efecto que produce la fuerza o energía y la calidad de vibración que podría despertar en alguno de los centros o chakras.
quizás en el cuerpo astral o solo en la mente. Si nos dedicamos al estudio del símbolo, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener solamente problemas a nivel mental? ¿Nos va a doler la cabeza? ¿Vamos a tener una presión en el plexo solar? ¿Vamos a padecer insomnio? ¿Vamos a tener más clarividencia? ¿Vamos a desarrollar la intuición? ¿O de todo un poco? Insomnio. ¿Vamos a tener de todo un poco? De todo un poco. Es tanto el deseo que tenemos de despertar la intuición que vamos a, bueno, vamos a aplastar al vehículo emocional y al mental completo. Y no nos damos cuenta que no podemos hacer eso. Necesitamos de ellos para continuar. Es complicado el trabajo, muy complicado. Os he puesto algo que todos conocemos. ¿Qué es esto? Un templo egipcio, ¿no? Puede que sea Karnak, no lo estoy seguro. Lo que está pintado me parece que Karnak no es. Pero eso está en internet, lo he rodeado de amarillo, porque es el color que más me parece que tiene que ver con la mente. Y con lo cual esas columnas nos están hablando, en el fondo hay una luz, ¿sabéis? Vamos por columnas, nos está hablando de cierto camino iniciático. Y aquí hay algunos dioses de la mitología egipcia por medio, me parece que es el dios Thot, este que está por aquí, el dios con cabeza de iris, que es un dios muy interesante, dios de la sabiduría. Y es algo para tenerlo en cuenta, para poderlo pensar y poderlo ver, etcétera, etcétera. La ilusión. Esto ya es mío, ¿eh? No es de Beca. Partiremos de la base de que el potencial del vehículo mental resulta todavía desconocido. Aceptamos esto, ¿verdad? No conocemos la mente de ninguna manera. El potencial del vehículo emocional, el cuerpo astral, resulta bien conocido. Resulta conocido por el aburrimiento que tenemos de utilizarlo. Porque hemos sido atlantes y antes fuimos lemures. Ahora intentamos ser arios. No digo que seamos arios, intentamos ser arios. Entonces deberemos profundizar un poco más y detectar cómo actúa la falsa percepción mental. Fijaos lo que os he puesto. Os he puesto un marco verde, el verde es el color del tercer rayo, una foto, es un lago de montaña. Cuidado, ¿eh? No sé si del Pirineo, de Suiza, no lo sé. Pero fijaos bien en la foto. Desde esta perspectiva decimos que es un lago de montaña. Pero ¿quién nos dice a nosotros que en el fondo de esta foto, por aquí, no hay un canal y después de las montañas, como si fuera un fiordo noruego, llegamos al mar? ¿Qué podría haber para que eso sucediera? ¿Debería ser las montañas más altas? ¿La nieve al lado del mar? ¿Cómo que no? ¿Lo dejamos en el aire? Hay algunas fotos más así, ¿eh? Esta también es muy interesante. Dice, posiblemente la ilusión tenga similitudes con el espejismo. En el fondo no dejaría de ser el mismo problema, pero con una energía diferente. ¿Qué tenemos aquí? Un marco dorado y desde fuera aparece una sementera, es decir, trigo, cebada. ¿A que sí? Acercaos bien a la foto porque no es eso. Son árboles frutales. ¿Árboles qué? Frutales. Son amarillos, veis los troncos. Son árboles. ¿Cuántas hojas tenemos? ¿Cuánto? Sí, pero hojas amarillas no me constan por aquí, ¿eh? O están secos, o los han tratado con el Photoshop, pero no me constan por esta latitud, ese tipo de hojas, no. Sin embargo, los chocos que están al fondo sí que los detecto, la valla es muy conocida. ¿Pero sabéis qué es esto en realidad? Las viñas. ¿Las viñas? ¿Lo has dicho tú? A ver. Ella lo dijo, son cepas. ¿Has dicho cepas? Ah, no te oigo. Sí, porque por la manera que está plantadas. Claro. ¿Qué problema tenemos con todas estas imágenes? Que tenemos que tener una agudeza increíble para poderlo visionar bien. Si afirmamos algo en concreto, como diciendo antes, por ejemplo, esto es maíz, por ejemplo, y lo sustanciamos a través de las formas de expresión, estamos contribuyendo a la propagación de esa falsa realidad o ilusión. ¿Cómo deberíamos actuar entonces? Vuelvo a poner el loto arriba, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, me parece por allí. ¿Qué tenemos que hacer otra vez? Irnos hacia la parte superior donde está la luna. Porque mientras estemos viviendo por el cuaternario, el error va con nosotros.
El error nos acompaña. Y vuelvo a decirlo otra vez más, quiero ser pesado, ¿eh? No pido perdón por ello, sino que reivindico ser pesado. No tengamos miedo a equivocarnos. No tengamos nunca miedo a equivocarnos. Estamos acabando ya, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Incrementando el uso consciente de la facultad de discriminar, es decir, la manera de superar ese problema. Siendo sinceros con nosotros mismos y reconociendo que en demasiadas ocasiones no sabremos responder a esta cuestión de la discriminación. Es verdad. Utilizamos la palabra discriminar o discernir de una manera muy feliz, muy alegre. ¿Pero qué es en realidad? ¿Tener que escoger entre una cosa y otra? Eso nos han dicho que eso es así. Votar. Lo que hacemos cuando vamos a la urna y también lo hacemos que sale lo que sale. Y digo sale lo que sale porque lo que sale es reflejo de la gente que vota, no al revés. El pueblo no es malo porque el dirigente sea malo, sino que el dirigente es malo porque el pueblo es malo. Curioso. Más por una y otra. En el esoterismo está muy claro. Cada uno tiene lo que se merece. Cada uno tiene lo que se merece. A mí con 18 años, en la meditación trascendental, me costó un disgusto reconocer eso. Que teníamos a quien teníamos de dirigente porque era culpa nuestra. No lo entendí. Me tardé años en comprenderlo. Pero es así. Funciona de esta manera. Y te siento sincero con nosotros mismos. No sabemos responder a esta cuestión de la discriminación y tampoco podemos emitir un juicio ni a favor ni en contra. Aquí ya se nos está diciendo que lo más ecuánime, lo más práctico que puede hacer un estudiante de esoterismo, de teosofía o una persona orientada espiritualmente es guardar silencio. Porque hay tantas cuestiones sobre las cuales no podemos opinar, no tenemos una respuesta clara, es decir, una respuesta que nuestra conciencia haya podido manifestar, que hemos de ser sinceros. Deberíamos estar callados todo el día. ¿Por qué creéis que se exige tanto desde Pitágoras, tanto silencio a los chelas? Pues porque no están en condiciones de conocer la verdad. Así de claro. Y para evitar problemas, para evitar ilusiones y sobre todo espejismos, es pedir mantener a la gente quieta, callada. Ahí os he puesto a la izquierda un loto blanco. Muy bonito, enmarcado con un color específico. Seguimos avanzando y reconociendo a su vez que la mente, el matador de lo real, según el señor Patanjali, el fundador de la, bueno, el recopilador de las enseñanzas del Raja Yoga, puede darnos la solución al problema, pero al mismo tiempo la mente nos va a llenar, nos va a ofrecer un mar lleno de confusiones. ¿Qué mente estamos hablando? La concreta. El matador de lo real es la mente concreta, no la mente abstracta. La mente superior no mata nada. Lo real sería lo único, la intuición. La razón pura, el amor. Pero evidentemente no estamos todavía en esa condición de alcanzar ese nivel. Pero cuando intentamos analizar una cosa, una percepción interna, la ilusión la matamos. Porque la intuición la matamos. Por eso decimos, la mente es el matador de lo real. Porque lo real es la intuición. Procede del plano único. Y cuando intentamos analizarla y discriminarla, se acabó. Y si hacemos eso, no vuelve a haber otra, ¿eh? En mucho tiempo. Hemos de tener la mente quieta, ¿eh? Este potro desbocado tiene que estar quietecito, ¿eh? Porque si de lo contrario tendremos dificultades. Yo os he puesto el símbolo que siempre le pongo a los vídeos de Eloy, porque lo vi en internet también y me pareció extraordinario cómo la conciencia humana abarcaba la evolución del átomo y en realidad es el planeta Tierra. Fijaos que es el planeta Tierra con una serie de energías que lo están potenciando y lo están alimentando. Me pareció tan hermosa, sobre todo de las manos humanas, que dije, caramba, este símbolo para el héroe. Y ahora que llegamos para la última. Entendemos entonces la discriminación. No, entonces discriminaremos más y ahondaremos en la responsabilidad que entraña tener una mente confundida. Lo vamos a reivindicar a partir de hoy. Solo por eso debemos dar un poco más de sí y despertar con este esfuerzo un poco de intuición, la suficiente para desentrañar el problema que la presente encarnación nos plantea. Si somos osados, si somos tenaces, si perseveramos, el problema de la ofuscación mental, de la ilusión, quedará resuelto. Totalmente. Ahora bien, si preferimos quedarnos en lo conocido, en lo trillado, en lo que no comporta esfuerzo ni riesgo personal o social, estamos retrocediendo, no nos mantenemos estables, vamos retrocediendo. ¿Por qué?
porque las energías que entran nos están obligando a cambiar. Y si nosotros no cogemos esta energía nueva del séptimo rayo, que lleva ya 2 siglos bombardeando la Tierra aproximadamente, si no lo hacemos, estamos traicionando la propia evolución y nos estamos traicionando como almas encarnadas. Esto es duro, pero hay que ser honestos. ¿Cómo va a manifestarse esa rosa ahí si no perseveramos un poco más? ¿Preguntas? Venga. Hombre, pues yo creo que el problema es que si empiezas, por ejemplo, a hacer una práctica sobre el estudio de un símbolo, por ejemplo, lo empiezas con mucha ilusión, pero luego, como no obtienes resultados rápidos, te cansas. Abandonamos. Te cansas. Y esto es un rollo. Es que el tema de la meditación esotérica pasa a ser 3/4 de lo mismo. Pero más cuando haces cosas aburridas, de estar bastante rato concentrado en un cuadrado, por ejemplo. Hay que ser un pero es que aquí la idea de la concentración fija la debemos matizar. Siempre debe de ser con preguntas. Si anulamos la mente, la capacidad de discriminación que tiene la mente de establecer ese diálogo entre nosotros, a nivel interno, estamos utilizando mal la mente. No se trata de analizar, de ver el cuadrado y concentrarse en él, sino de ver, mira, son 4 líneas. Cada línea se junta con otra formando un ángulo. El arco tiene 90 grados. Si eso lo hacemos, yo veo mis experiencias. Vais a ver que el cuadrado toma vida. ¿Toma vida? Sí, eso dicen los maestros. Toma vida y se empieza a mover delante de vuestro y se materializa delante de vuestro. Es cuestión de tener un poco practicar. Yo no hice. Pero hay que reflexionar, no un cuadrado fijo, no. Hay que reflexionar. 4 lados, 4 ángulos, están sobre un plano de una dimensión única, nada más. Pero si lo podemos levantar un poco, él empieza a funcionar solo. Ella te está hablando del cuadrado. Yo hice una práctica con una carta tan grande así, cuando una de egipcia del 4, que. Y me acuerdo que me pasaba que me lloraban hasta los ojos de tanto mirar la lámina esa por las noches la vista, y venga a darle porque había leído eso que forma que se vuelve verdad lo que estás leyendo. Ay, perdón, lo que estás viendo, pero yo lo que veía era un gato aquí, esto y parecía como, y luego cerraba, intentaba memorizar lo que había visto, pero acabé agotada. Si se hace de la concentración excesiva, está provocando un dolor de cabeza increíble. Bueno, ¿qué es la ilusión y cómo puedo detectarla? Pues va, es tener ilusión para hacer lo que, comenzar a hacer lo que tienes que hacer. Tener ilusión para iniciar algo. Vale. La ilusión en una primera fase es necesaria. Y todas, como esos espejismos, vas abandonando uno y aparece otro, pero es necesario porque... Mira, las modas son todas pasajeras, son efímeras, porque son simples espejismos de la forma. Sin embargo, las necesitamos porque estamos en un planeta que tiene 4 estaciones, ¿verdad? Llega la primavera y parece que la gente en el hemisferio norte, en Filosofía exactamente lo mismo, tenga ganas de vestirse de colores. ¿Por qué? Que unos que si Aries tiene la energía que tiene, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pero deja de ser un espejismo que veamos cómo la naturaleza funciona. La naturaleza, el reino vegetal está vivo. Porque si es capaz de dar las hojas en primavera, el fruto lo puede dar en otoño o en verano. Pero en realidad, cuando llega el invierno y aparece estar muerto, está vivo igualmente. Está en pralaya. Por lo tanto, para nosotros perceptualmente, es un espejismo ver cómo caen las hojas, cómo salen las hojas, etcétera, etcétera. Si entendiéramos lo que significa, comprenderemos lo que significa el fruto. Y el fruto no es ni más ni menos que la relación que hay entre el árbol, entre el reino vegetal y el reino humano. Curioso, ¿no? La frase aquella interna de que el segundo tiene que alimentar al cuarto, ¿no? ¿Tenemos que ser vegetarianos? ¿Qué diferencias hay entre ilusión y espejismo? Bueno, la ilusión es la tienes antes de ver el espejismo. Cuando has conseguido ver el espejismo, posiblemente estés más ilusionado para poder continuar. Si soy mental, ¿seré más propenso a la ilusión o al espejismo?
Si es una cualidad mental, teóricamente será la ilusión la que me afecte, ese sueño emocional será el espejismo en este caso. Y bueno, ¿qué más da si todavía no distingo la energía emocional de la mental? Difícil de aceptar, ¿verdad? Complicado. Todo eso es para qué, si yo voy a estar igual mañana. ¿Para qué? ¿Para qué tanto quebradero de cabeza? Pues por una razón bastante sencilla. Tenemos que utilizar el vehículo mental y muy especialmente nos hemos de disciplinar y esforzar. Si no lo hacemos, seguiremos siendo devocionales. No hay nada malo, ¿vale? No hay nada malo en ser devocional si dejamos de lado, sería negativo, si dejamos de lado la capacidad que tiene nuestro vehículo mental. Lo hemos creado, lo tenemos que desarrollar. Hay que decir abiertamente que lo más fácil para aprender es el vehículo emocional, porque somos muy viejos, pero hay que trabajar la mente, que corresponde a la edad a la conciencia ariana. Y en la medida que nos aventuremos a desarrollar la mente, vamos a entender lo que significa la mente y la vamos a poder transmutar. Si no, no podemos avanzar. Mi problema existencial radica en saber dónde focalizo mi conciencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocen que actúa a nivel emocional o mental? Puede ser mental también. Lo dejo en el aire. Pero yo pienso que... Cuando tenemos una reacción, ¿qué vínculo ha trabajado? El emocional, el mental... Una reacción. Instintivo. ¿Qué diferencia hay entre energía y fuerza? Esto es más complicado. ¿Quién sabe qué es una energía y qué es una fuerza? Energía sería causa, fuerza sería efecto. Es lo mismo, desde el punto de vista de la percepción. ¿Os acordáis en ocultismo práctico la voz del silencio, la ilustración de la señora Blavatsky, de que espíritu y materia eran exactamente lo mismo, según la actitud del observador? Según la actitud del observador. Porque a mí que me digan que esto es espíritu, pues a lo mejor me dice bien poco, pero si actúo como observador, como alma evolucionada, como mónada, sí que lo puedo entender que esto es espíritu densificado. Pero si no es así, no puedo. Exacto, no puedo percibirlo. Pero entendamos que la fuerza es la consecuencia del impacto de la energía. ¿Qué, si sigo con el estudio, seré víctima de la ilusión o del espejismo? Con el estudio de los símbolos. De las dos cosas, porque el estudio, para que lleguemos a trabajar en manas, vamos a empezar por el kamas, por el deseo, y lo primero que nos va a salir es un espejismo como un demonio, de una espiritualidad increíble, mentira, y luego sacaremos conclusiones que serán erróneas, pero necesarias, porque estamos aprendiendo, o sea, que caemos en el campo de la ilusión, pero reivindiquemos el derecho a equivocarnos. Bueno, nos volvemos, muchas gracias por vuestra atención. Y nos volveremos a ver el viernes, no sé qué, del mes tal, a las 20 horas, en este mismo lugar, con la octava parte de en esta... En octubre, sería en octubre. En octubre, sí, en esta introducción al esoterismo. ¿Tenéis alguna pregunta antes de la meditación? No, ya con esto, cuando estudiemos este verano... Luego, todo esto, cuando esté todo subido, se va a subir, yo os enviaré el enlace con la carpeta donde están los PDFs estos, para que los podáis ver. Sí, estaba aquí. Cuando hablas de la intuición, por ejemplo, yo sé los imágenes, como que tengo en el pasado, que hay un momento que es como una certeza interna. Claro, es una certeza interna. Es una certeza que no piensa, no hay ninguna de las preguntas así. Pero mi experiencia, ya te voy a decir mi experiencia, es que, no tienes que ser miedoso, tienes que hacerlo. Exacto. Aunque a veces no hay ningún resultado. Vale. No hay ninguno, ¿eh? Pero, por si acaso, es decir, que había pienso que es importante. Y otra cosa que has dicho antes, de que no se dice, a veces intuiciones que se puedan tener, no siempre se pueden decir. Bueno, a ver, esto también es que, cuidado, cuidado cuando la intuición nos hace ver, por ejemplo, el aura de una persona amiga. No, otras cosas, sí. Cuidado cuando en una aura hemos visto gusanos o hemos visto larvas, porque nos podemos poner los pelos de punta.
Y claro, habrá que pensar, bueno, ¿y en la mía qué habrá? Porque si yo a esta persona que es amiga mía, que medita conmigo, lo he visto, lo que he visto, ¿qué tendré yo encima? Hay que ser caritativos y no comentar nada. Pero sí que es verdad, a mí me ha pasado más de una vez dar un abrazo a una persona y ver que le habrá cosas que digo, ¿qué hago ahora? Pues de tripas corazón, aguántate. Y si se te pega, pues no hay ningún problema. Es mi karma. Porque si no, ¿cómo vamos a avanzar? O entrar en alguna casa y ver cosas que dicen, caramba, no se dan cuenta de que hay una persona sentada en el sofá. Pero si no la ven... Te las puedes quitar en aula. Si te las ves, te las puedes quitar. Si están, si no es porque las sacas y las estás alimentando. Por mucho que te las quites, vendrá otra. Esto es como los bichitos, estos son los armarios. La colina. Estos bichitos. A ver, si hay algo... Es que todo es lo mismo. A veces se tiene la intuición y luego hay que tener una sensibilidad exquisita y observaciones personales. Sí. Nunca. En inglés tienen una afirmación que dice: Remember, never personal remains. Recuerda, nunca observaciones personales. ¿Por qué? Porque si empezamos por ahí, no vamos a ninguna parte. Y esto está copiado de los romanos. Los romanos eran muy astutos en esto. Y los patricios aplicaban eso. Todo el mundo conocía los dislates de los demás, pero todo el mundo se guardaba muy mucho de comentarlos en público. No, porque si tú comentas, vas a ser víctima de la habladuría igualmente. Eso forma parte de la humanidad. Exacto. ¿Tenéis alguna preguntita? Sí, lo de los transgénicos. ¿Dime? Lo de los transgénicos. ¿Está haciendo adrede lo de los transgénicos? En la página de la evangelina. Nos lo han vendido como es que ahora tenemos más hoja que nunca. Pero los que te dicen eso fueron los que metieron unos bichos en los campos de soja para vender un fungicida, un bicho raro, un destructoradicida, que al final, como no daba resultado, o dijeron que no daba resultado, porque no era natural, no es un depredador natural, que hicieron, no, vamos a cambiarlo para que no funcione. Pero claro, no es una manera que es muerto. Es como las flores de invernadero, tienen olor. Tienen color, tienen belleza externa. Pero lo que manifiesta el Deva, el ángel que está evolucionando dentro de esa flor, es el perfume. Y no tiene perfume. Por lo tanto, los productos transgénicos no tienen vida. Estamos comiendo paja. ¿Qué va? El prana, que serían capaces, porque a ver, si la planta capta prana, es para podértela transmitir a la semilla, pero otras plantas no dan semilla. No tienen semilla. Están haciendo algo terrible y de ahí al bien humano falta poco. Y eso sería similar, sería un clon. Son clones, pero clones ya dirigidos. No es gratuito que tanto el cine como la televisión nos estén hablando de un futuro catastrófico. En que van a. Bueno, se oyen cosas rarísimas. Nos están preparando para ello. Llevan ya en el siglo XX hicieron experimentos. Y nos lo estamos creyendo. Cuando aparece una película catastrofista, esta que se cae una piedra del espacio, que es una epidemia, todo el mundo va a verla. Estamos invocando esa crisis. Y los hermanos de la oscuridad, que lo saben muy bien, nos lo están siguiendo en bandeja de plata. Pero Hollywood está para eso. Claro, Hollywood es un centro nefasto, para mí nefasto. También es verdad que hay que decir una cosa. Ese gran país, los Estados Unidos, digo gran país porque ha sido capaz de generar una máquina de espejismos. El cine es el espejismo mayor que existe. Sin embargo, el cine es capaz de abrirte la conciencia. No todo el cine es igual. El cine que está orientado a la masa, a mi modo de ver, es charlatano, ramplón, reiterativo y siempre toca los mismos tópicos. Comentarios. Pero luego existe otro tipo de cine que habla de otra forma. Pero existe un cine a nivel mundial, ya sea oriental, occidental o donde sea, o de la parte del mundo donde seáis, que solamente habla de la fenomenología. ¿En qué? Fenomenología. Lo astral. Lo fenoménico. ¿Y ese cine para quién es? Pues para la persona atlante, la persona con conciencia atlante y amor. La conciencia aria no se siente a gusto con ese cine. Ahora cada vez hay menos cine en el cual se pueda pensar. Yo tengo una película y se han trabajado, ¿no? Por los interrogantes que plantean. Por ejemplo, una película muy interesante que poquísima gente entiende es
2001, Odisea en el espacio. Una sensación vuestra. Ese es del año 68. Y es una película que además el señor Aduri fue el que grabó las imágenes de la Luna. Sabéis que la película por televisión era de la Luna. Se grabó en los estudios Paramount de Londres, donde se realizó la película 2001. ¿Y qué pasó? Pues que esa película es un enigma. Un enigma de lo que está pasando ya con la máquina. Cuidado con la máquina. Bueno, yo solamente os digo una cosa. Yo puedo detectar con el primer cacharrito de estos que tuve que si yo estaba alterado, la máquina se alteraba. Sí, también. Y aun sin tocar el ratón ni nada en el teclado, si yo estaba mal ese día, la máquina no iba bien. ¿Esto qué es? Es normal. A nivel etérico, hay una relación. Sí, aquí se manipula la corriente para que funcione. Hace 100 años no se podía hacer, ni 50 tampoco, pero estos procesadores manipulan la corriente. Y cambian los hercios, los 50, 60 hercios por segundo que se mueve la corriente. Esto lo cambia, esto interactúa con lo mismo. Y a veces la fatiga que yo he sentido delante de estas máquinas es fruto de esa relación. ¿Alguna pregunta más? ¿Pasamos a la médica? Una pregunta más. Eso es complicada. ¿Qué hay de los extraterrestres? ¿Qué tienen los extraterrestres? Sí. Claro, tienen que existir. ¿Cómo vamos a ser? Menudo espejismo creernos en los únicos que hay. Pues una razón muy sencilla, ¿cómo va a reconocer un país que su fuerza aérea es incapaz de combatir un supuesto enemigo que no lo es, un supuesto artefacto inteligente, dirigido, para el cual tú no tienes capacidad de respuesta? Ahí está el miedo nada más. Miedo. Si la logia de la Tierra vino de Venus, si Anat Kumara vino de Venus, ¿cómo no va? Lo que sí tiene que decir es una cosa, cualquier cosa que entra en el sistema solar es con permiso del globo solar. Cualquier cosa que entra en el sistema terrestre es con el permiso de San Antonio y de la jerarquía. Muchos fenómenos que se han visto de platillos volantes eran de base. Ángeles, manifestándose. Pero bueno. Pero siempre también hay extraterrestres que son las grises, ¿no? Hay mucha basura del plano astral. Que las bombas atómicas rompieron la membrana separadora entre el astral y el físico etérico y está saliendo mucha cosa de la astral. El ruido hace que salgan buenas fracas cosas raras. La prueba la tenéis, por ejemplo, una guerra. ¿Os acordáis de la invasión de Irak, lo que pasó? Se comparó a aquella persona que se pone a dar golpes en un avispero. ¿Qué pasa? Que las avispas salieron y empezaron a atacar. Aquí lo que se abrió fue una pequeña puerta por donde salió el mal, pero el mal con mayúsculas. Porque de ser un país que estaba más o menos controlado por este Saddam Hussein, se convirtió en un país en que aparentemente estaba libre. Pero lo único que sucedió fue que salió la puerta en pequeñas ciudades y se empezaron a perpetrar aberraciones. Ya no nos acordamos, pero había días que salían atentados de 30 víctimas, 40 víctimas. Y parecía normal. Pero ¿cómo es posible que esto sea normal? Es normal porque abrieron la puerta del mal, una pequeña puerta. Y cuando esa puerta se ha abierto, se tardará muchísimo tiempo en cerrar. Es tanto el odio que hay que va a ser muy difícil. Y esa puerta solamente se cierra con amor, con tolerancia, con comprensión. Un problema muy claro: España. ETA. La parte oscura no le interesa que el tema cambie. Sin embargo, hay que decir que se inició un proceso en el monasterio de Aránzazón, el santuario de Aránzazón, entre las víctimas y los hijos de las víctimas. Y es difícil sentar en esta mesa al hijo del el asesino. Pues haciendo meditación, haciendo pranayamas, han llegado a un acuerdo, a respetarse y a reconocerse como seres humanos. Que tú estás equivocado en tu momento y mataste a mi padre, nosotros sabemos a nivel esotérico que hay un karma pendiente, evidentemente, las cosas no suceden porque sí, ni mucho menos. Pero que se llegue a sustanciar esa conciencia, eso es un verdadero triunfo. Ojalá lo pudiéramos extender a todo el país. Porque sabéis que hay una asociación de víctimas del terrorismo que aboga, no por el perdón, no por el exterminio en las cárceles de los terroristas. Después de 30 años, cuando la Constitución Española te dice que lo máximo que puede estar es 30 años. A ver, ¿y qué somos? Porque resulta que esa actitud es peor que la de los terroristas. Mucho peor. Mucho peor. Pero vivimos en este mundo dual. Y hemos de tener un corazón enorme y una mente muy complicada para poder tener. Pero no tengamos miedo a establecer un puente con el otro. Porque si tenemos miedo, el futuro no avanza. Y el futuro pasa
por dejar de lado una parte de nuestras creencias, nuestros dogmas de fe y aceptar al otro con todas sus limitaciones. Si eso lo hacemos, el mundo crecerá, si no, iremos para abajo. Y estamos yendo para abajo a nivel de valores. A nivel económico estamos subiendo, por muchas crisis que digan que hay. Pero a nivel de valores estamos bajando. Y hombre, que no se quiera reconocer el derecho a la jubilación y se diga, ya, pabilate, que la gente de 25 años habla de las unifacultades económicas de la Iglesia Católica, de estas escuelas que hay aquí en Barcelona, estas dos tan elitistas y tan internacionales, y que la gente salga con la mentalidad de ganar dinero, 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 cuando eso es totalmente aberrante y en contra, porque además son instituciones de la Iglesia Católica, una es de los jesuitas y otra es de Opus Dei, y precisamente uno de los valores del cristianismo era reivindicar y ayudar a los pobres. Francamente no entiendo cómo puede salir con esa mentalidad de ello. Otro espejismo más, otra ilusión más. ¿Ya está?